Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Cris Toda Teoría. Esta es una sesión que corresponde al curso de Ecuaciones Diferenciales 1 que estoy impartiendo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hay una lista de donde va a estar también este video, pues hay una lista de reproducción para quienes quieran tener un poco más de información sobre el curso, sobre en qué vamos, etc. Aquí, en esta ocasión, más bien quiero meter algunas cosas en un par de videos que no están en la lista de reproducción, pero que estamos dando en el curso presencial, ¿no? Entonces, parte de esto es algunas metodologías de solución de ecuaciones en el caso lineal, ¿no? En los videos vemos separación de variables y luego nos pasamos a hacer el análisis de la línea fase en el caso no lineal, ¿no? Entonces, la mayoría de estos métodos son encontrar alguna forma de reescribir las ecuaciones y que parezcan separables, ¿no? Entonces, una cosa que mencionamos en las sesiones presenciales es que esto correspondía a encontrar una familia de transformaciones a un parámetro que en el fondo lo que nos indica es que hay ahí una cantidad conservada que nos permite reescribir a la ecuación como si a las soluciones de la ecuación como si estuviéramos hablando de una foliación en una sola dirección. Pero bueno, eso lo vamos a ver después con cuidado. Mientras, vayámonos al pizarrón y continuamos. Ok. Entonces, vimos en principio ya el caso separable, ¿no? Entonces, las ecuaciones en diferenciales separables son de la forma de y de x igual a una función que solamente depende de y y una función que solamente depende de x. Entonces, la solución de esto es la misma solución que la que tiene la ecuación integral de y sobre f de y igual a la integral de g de x respecto de x, ¿no? Entonces, la de Malthus es una de estas, la del enfriamiento de Newton es una de estas, etcétera, ¿no? Vimos varios, ya en los videos tenemos varios ejemplos de esta. Esta generalmente la podemos poner en términos de algún logaritmo y esta casi siempre es integrable. Ahora, si tenemos una lineal de esta forma, de y en dx igual a una función que depende de x por y más una función que depende nada más de x, podemos tener acá dos casos, ¿no? Lo que se llama el caso homogéneo
En el caso homogéneo, lo que vamos a tener es que esta ecuación se ve como esto y esta es una separable, ¿no? Esta es equivalente a esta integral de 1 sobre y respecto de y. Y la integral de f respecto de x, ¿no? Entonces, para la f es que se portan bien. Esto es el logaritmo de y igual a la integral de f de x respecto de x, más alguna constante. Y entonces la y de x se ve como una constante que multiplica a e a la integral del f respecto de su parámetro, ¿no? Entonces este es un problema fácil. Ahora vamos a pelearnos con el problema completo. Si tenemos eso, fíjense que si multiplicamos, vamos a sacarnos de la manga una función mu de x y la vamos a multiplicar por esta, la sacamos digamos de la manga, de un sombrero. De momento es una magia, ¿no? Sacamos esta y multiplicamos por la ecuación, ¿no? De y en de x. Entonces nos queda esto es igual a mu de x por f de x por y más mu g. Si esto lo reescribimos de cierta forma, es decir, si pudiéramos tener mu de x de y en dx menos mu f de x y igual a mu x g de x. Y resulta que menos mu x f de x fuera la derivada de mu respecto de x. Entonces, esta parte de aquí es un producto, es la derivada de un producto, ¿no? Entonces, si esto pasa, entonces la derivada de mu x y respecto de x sería justamente mu x derivada de y respecto de x menos mu x f de x por y de x, ¿no? Entonces tenemos esto de mu de x igual a menos mu f de x. Esta de aquí es separable y es equivalente a la ecuación integral de mu sobre mu igual a la integral de menos f de x respecto de x. Entonces la mu de x es una constante que multiplica a e a la menos integral de f de x respecto de x.
cualquiera de esta forma me va a servir para resolver el problema más fácilmente. ¿Por qué? Porque si tengo esto, a ver, en tal caso, la derivada respecto de x de mu x por y de x sería lo mismo que mu x por f, ¿no? Por g, perdón. Entonces, si derivamos si integramos ambos lados respecto de x, esto es equivalente a que mu x y de x sea la integral de mu x g de x respecto de x más alguna constante, ¿no? Y la y ya viene cantada como 1 sobre mu por esta integral. Más la constante que corresponda, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿quién es esta mu? Esta mu, pues, va a ser e, una constante 1 por e a la menos f de x respecto de x. Por la integral de la mu por b respecto de x más otra constante, ¿no? Ahora, dada una condición inicial, y en el 0 igual a y0, vamos a tener que mu de x por y de x es igual a, perdón, menos mu en el 0 por y0 es igual a la integral desde t0 a t de mu en s f, perdón, g en s de s. Aquí creo que lo puse mal. Esta es una g. G. De x respecto de x. Ok. Esto, y entonces la y de x es 1 sobre mu de t, bueno, mu de x por mu en el 0, y en el 0 más t, integral de t0 a t de mu por g en s. Ahí está, ¿no? La función mu se llama factor integrante. Mu de x es un factor integrante. Para la ecuación. Ok. Entonces hagamos un par de ejemplos
sencillos, ¿no? Vamos a empezar con la derivada de y respecto de x es x más 2xy. Aquí la f pues es x, ¿no? Y entonces el factor integrante va a ser una constante por e a la menos 2x respecto de x, que es e menos e sobre 2 a la menos x cuadrada más alguna constante, ¿no? Entonces consideremos que la constante aquí es 1 y esta de acá es 0, no importa, todas son factores integrantes, ¿no? Aquí me estoy equivocando, es e a la menos x cuadrada, ¿no? Entonces multiplicamos la ecuación pero escrita así, menos 2xy igual a x, multiplicamos, tenemos e a la menos x cuadrada de y en dx menos 2x e a la menos x cuadrada por y igual a e a la menos x cuadrada por x. Esta de aquí pues es producto de e a la menos x cuadrada por y, y este pues se queda así, ¿no? Menos x cuadrada x, integramos respecto de x. Esto de aquí es e a la menos x cuadrada y, y esto de aquí es la integral menos e a la menos x cuadrada sobre 2 más alguna constante. Multiplicamos por esta e y nos quedamos con y de x igual a menos 1/2 más alguna constante por e a la x cuadrada. Entonces para cada condición inicial vamos a tener una constante, esa c con gorro, ¿no? De aquí para no estorbar, ahí está, ¿no? Esta es la solución vía un factor integrante. Vamos a hacer otros dos ejemplos y ya la dejamos ahí por hoy. Por ejemplo, la derivada de y respecto de x más y es igual a 1 sobre 1 más x cuadrada. Y aquí vamos a tener la condición inicial
a partir de 2, que y sea 3. En este caso, ya acomodada de esta forma, la f pues va a ser menos 1, ¿no? Entonces la mu es e a la menos 1 respecto de x, ¿no? Es decir, a la x por alguna constante que de momento le elegimos 1. Entonces multiplicamos y tenemos e a la x de y respecto de x más y e a la x igual a e a la x sobre 1 más x cuadrado. Otra vez, esta es la derivada del producto de e a la x por y de x, y esto es igual a la integral de 2 a t de e a la de 2 a x, perdón, a x e a la s 1 más s cuadrada de s y finalmente esto es e, perdón, integral de esto también respecto de x. Entonces esto es y de x igual a e a la x, y, x menos, igual esta es de 2 hasta x, tres, que es la y, por e a la 3, e a la 2, perdón, igual a esta integral, ¿no? De 2 a x e a la s 1 más s cuadrado de s. Y entonces la y la podemos dejar ya escrita como e a la menos x por 3 e al cuadrado más la integral de 2 a x e a la s 1 más s cuadrada respecto de s. Ok. Entonces vamos a detenernos aquí en esta sesión, y la siguiente vamos a ver las ecuaciones de Bernoulli, ¿no? Que son de la forma a0x de x por y prima a1 de x y igual a f de x y a la r. Entonces se parecen a un poco a las lineales, salvo por este pedazo de acá, ¿no? Entonces la idea va a ser, ¿qué tal si la tratamos de escribir como una de las lineales que vimos acá? Y vemos qué pasa, ¿no? Vamos a llegar a una que es casi siempre separable, y hacemos, haciendo un cambio de coordenadas, podemos resolverla. Pero de momento vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.